Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Decirles que una de las noticias que dieron mucho de qué hablar justamente este fin de semana son además unas imágenes muy impresionantes. Si hay niños por ahí, tápenle los ojitos. Fue el ataque de un tigre a su domador en un circo. Oye, aquí en México, exacto, aquí en el estado de Sonora. Vamos a ver la historia completa, qué fue lo que sucedió. Les repito, son imágenes un poquito fuertes, así es que recomendamos discreción. Vamos a ver. Sucedió en Echojoa, Sonora. Es el circo de los hermanos Suárez. Además del tradicional show de caballos, payasos, acróbatas, hay show de tigres. Él se hace llamar Tarzán Boy. Es Alexander Crispin, de origen estadounidense. Trabaja con tigres de Bengala desde hace varios años, siempre con un control total del acto. Pero este fin de semana algo sucedió. En pleno espectáculo, mientras el domador de 35 años realizaba su número, uno de los tigres abalanzó hacia él, provocando el pánico entre los espectadores. De inmediato, el personal del circo intentan quitárselo de encima, pero fue inútil. Alexander fue trasladado en una ambulancia a un hospital, pero falleció horas después víctima de la pérdida de sangre provocada por las múltiples mordidas. El animal fue sacrificado. Para Nuestro Día, Gerardo Soriano. Oye, no. ¿Qué tal? No, tragiquísimo. Mira, te voy a decir una cosa, es un tigre. Sí, no es podemos un tigre. Tienes salvaje, a un tigre salvaje, claro, ahí en los circos, perdón, pero tiene a los animales en pésimas condiciones. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.